A ver, hola amigos, bienvenidos al video de hoy. A ver, el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, de historia internacional. Vamos a tocar un tema de historia internacional eh, de la guerra de Aragua, 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 de la intentona comunista en Brasil, ¿no? Una intentona comunista en Brasil, una guerra que va a enfrentar al partido comunista de Brasil como guerrilla rural contra el ejército brasileño durante la dictadura militar en Brasil no va a ser este la famosa guerra de guerrillas de aragua de aragua no que se va a dar en las fronteras cerca al río a la cuenca del río aragüya de ahí va a llegar su nombre la guerra de aragüya eh, un conflicto que marcó pues la dictadura militar brasileña no y vamos a explicar aquí por qué se dio el movimiento, cuál fue el motivo por el cual se da pues, el, eh, el movimiento de las guerrillas de Aragua, por qué se dio. Ahora vamos a ver qué pasó, a ver, vamos a ver qué, qué sucedió en Brasil en ese momento. Primero, antes de hablar de la guerra de, de Aragua que enfrentó a las guerrillas del Partido Comunista de Brasil, ¿no? que fue el único partido comunista que tomó las armas, porque había un partido comunista opuesto, que era de ideología más maoísta. Era el partid eran un partido opositor que también era comunista. Pero el único partido que va a tomar eh, las armas va a ser el PCdoB, que es el Partido Comunista de Brasil. Eh, que va a tomar las armas contra el gobierno militar brasileño. ¿no? Va a incitar a un levantamiento armado a las zonas rurales brasileñas. Y por eso se va a dar las guerrillas de Aragua, pues. Eh, ya. ¿Y por qué se da esto? A ver, el principal casus belli para el estallido de esta pequeña guerrilla, de eh, esta guerrilla pues este, de izquierda, guerrilla comunista, que va a estallar en Brasil, se da por el golpe de Estado del 64, el golpe de Estado de 1964, donde eh, la Marina Brasileña ¿no? eh, se va a levantar contra el, contra el gobierno de Joao Goulart no porque Joao Goulart estaba pues como se dice acá en Perú tirando un poquito para la izquierda, no todo hacía ver que ya el gobierno de Joao Goulart era pues un gobierno ya que iba camino al socialismo, ¿no? Y es por eso que se va a liderar un golpe de Estado en marzo de, mil, eh, de 1964 que es liderado por el eh, mariscal Humberto Castelo Branco. Eh, y ese va a ser el principal motivo por el cual se va a dar este. se va a dar esto las guerrillas de Aragua, ¿no? Se va a dar por eso, por el, por el golpe de estado de Humberto Castelo Branco a eh, al presidente de entonces, Joao Goulart porque Goulart estaba tirando más para la izquierda ya, había propuesto una reforma agraria también había propuesto eh, nacionalizar los eh, los recursos en Brasil, o sea Brasil estaba caminando rumbo al socialismo y para impedir eso en ese momento pues estaba durante la Guerra Fría y también Joao Goulart se había opuesto a una invasión a la Cuba de Fidel Castro, por eso es que ya Estados Unidos comenzó pues a preocuparse de que Brasil se estaba convirtiendo al comunismo. Por eso es que van a, este, los militares brasileños van a comenzar pues unos movimientos para dar un golpe de Estado. El primer intento de un levantamiento en Brasil durante la, el del gobierno de Joao Goulart va a ser el que va a liderar el Cabo Anselmo en marzo de 1964. La, un, un, una guarnición de la Marina Brasileña se va a levantar y es, y es liderada por el cabo Anselmo, que es un personaje muy recordado en Brasil y que durante el gobierno militar, durante la dictadura militar brasileña, se va a convertir en un espía que se va a infiltrar en las guerrillas brasileñas y que va a entregar a varios de los integrantes de las guerrillas, incluido a su esposa. Entonces, eh, esa es la historia, pues, del... Por eso, es lo, por eso se da el levantamiento de las guerrillas de Aragua que buscaban combatir al gobierno militar brasileño que estaba instaurado desde 1964. Ahora, sus acciones se van a dar entre 1967 y 1973. Eh, vamos a ver el contexto en el cual se da eh, esta, este levantamiento guerrillero en Brasil. A ver, recordemos que para ese momento eran pues finales de los 60. Eh, inicios de los 70 van a comenzar a surgir gobiernos militares en, en diferentes países de, de Sudamérica, ¿no? Por, en el caso, de, en el caso de, de Perú, por ejemplo, tenemos el gobierno de Velasco que va, in, que va a instaurarse en 1968, Ecuador va a estar eh, Rodríguez Lara por un breve tiempo, luego en Bolivia tenemos a Banzer, en, eh, en Chile va a estar Pinochet, eh, eh, en Paraguay ya estaba instalado el estronismo, liderado por Alfredo Stroessner. En, y en fin, era una etapa de gobiernos militares. En Argentina también va a haber gobierno militar durante la dictadura de Videla y, y Leopoldo Galtieri, ¿no? Entonces va a ser una etapa de gobiernos militares que se van a dar durante los 60. ¿Y por qué se van a dar estos movimientos? Por el miedo a que se instaure el comunismo en sus respectivos países. Eh, había una lucha también ¿no? por lo de la Guerra Fría, ¿no? Que estaban divididos entre comunistas y capitalistas, entre derechas e izquierdas. Era una, estaban en plena guerra fría en ese momento, ¿no? Y por eso se da el golpe de Estado de 1964. O sea, tenemos que ver el contexto histórico de aquella época, se acababa de dar la Revolución Cubana, eh, también la China de Mao estaba todavía ahí presente, el maoísmo y todo eso. Y por eso el PC, el PC el, el Partido Comunista Brasileño, eh, va a tomar como referencia esas eh, ideologías guerrilleras de levantamiento armado. Se va a inspirar bastante en la guerra de guerrillas de la Revolución Cubana y en parte de la guerra de guerrillas maoísta que sucedió durante la guerra civil china, no durante el periodo en el cual Mao Zedong llega al poder. Entonces, eh, el casus belli es el golpe de estado del 64. No hay que decir que para ese momento ya los militares estaban cometiendo una serie de abusos y atropellos contra la población. Era una etapa, pues dictatorial, como todos ya sabemos, una etapa de mucha represión donde se censuraba todo lo que se podía considerar comunista. Y es por eso que se va a tomar eh, la idea de un levantamiento armado para combatir al gobierno militar. Y esos levantamientos van a surgir en 1967. Como vuelvo y repito, el, el, el levantamiento armado del PCdoB, el Partido Comunista Brasileño, se da por el, se da por el golpe de estado de 1964 que se, le, que se lo dan a Joao Goulart. Y entonces se comienza la campaña militar en contra del, eh, de las guerrillas de Aragua, o sea, de las guerrillas de Araguaía. ¿No? Se, se comienza el, las campañas militares el ejército comienza a movilizarse por toda, por toda la selva para combatir a esas guerrillas que estaban convirtiéndose en una amenaza para el gobierno militar se dan una serie de combates hay dos campañas dos campañas militares en toda la, en toda la guerra de, de aragua que va a ser entre eh, comunistas y eh, militares que eran leales al gobierno militar de Brasil de aquella época, ¿no? Y se va a dar pues la guerra de Aragua, que es una guerra de guerrillas, una guerra donde va a haber muchos enfrentamientos entre militares y guerrilleros, pero que al final va a terminar con victoria del ejército brasileño, ¿no? Porque las guerrillas son derrotadas en 1972. Las guerrillas son derrotadas en 1972 durante la, eh, durante la campaña... Eh, durante la operación anaconda que fue la operación definitiva para acabar con las guerrillas de aragua eh, fueron combates eh, bastante largos porque o sea los guerrilleros se habían puesto sus bases eh, de operaciones en toda la jungla entonces tenían que ir y, y hubo bastantes escaramuzas hubo muchos este, caídos en ambos bandos eh, y se estima que el movimiento el movimiento guerrillero de aragua comienza con, una, eh, con un número reducido de ochenta integrantes, pero que al final menos de la mitad va a sobrevivir. En realidad, los que logran sobrevivir son solamente veinte integrantes de 80. La mayoría am, eh, muere en combate, las otras eh, otra parte muere ejecutada en la jungla cuando ya se habían rendido, el, el, los militares lo, los ejecutaron. Una parte murió en combatiendo contra el ejército brasileño. Y otra parte simplemente y llanamente pues se entregó pacíficamente. La guerra de Aragua es un intento comunista del, de las guerrillas. De eh, debilitar al gobierno militar brasileño que estaba instaurado desde 1964. Y de hecho desde hasta 1982... No se van a hacer reclamos sobre los cuerpos de los caídos, de los guerrilleros caídos en la guerra de. en la guerra cubo de Naragua. Porque en 1982 es la etapa donde va a comenzar a caer el gobierno militar. Eh, son 21 años de dictadura en Brasil. Van a estar desde el 64 hasta parte de hasta la década del 80, va a estar la dictadura en Brasil. Son casi 21 años. Y hasta ese momento eh, no se había contabilizado cuántos caídos habían habido en esa guerra porque la mayoría de esos caídos eran vistos como desaparecidos, no se les contabilizaba como bajas. Pero se estima que aproximadamente hoy en día unas 60 personas pertenecientes a las guerrillas de Aragua están desaparecidas y no se ha encontrado rastro de ellas. Hay que decir de que en esta guerra se cometieron infinidad de abusos por parte de ambos bandos, en el caso de el ejército brasileño ejecutó a muchos de estos guerrilleros, eh, algunos incluso ya se habían rendido, otros, sin embargo, murieron combatiendo, otros simplemente se rindieron pacíficamente sin disparar. ¿no? Fue una campaña al final exitosa para el ejército brasileño porque logró acabar con las guerrillas de Aragua que habían decidido pues levantarse en armas contra el gobierno militar, porque hay que decir que el gobierno militar ya para ese momento se había convertido pues en una especie de. Eh, todo lo, o sea, todo lo que el gobierno militar veía como una amenaza, inmediatamente arrestado. Hubo muchos arrestos eh, injustos en ese momento, el comunismo estaba penado en Brasil en ese momento, todo lo que se podía parecer comunista, encerrado, prisionero, no se podía divulgar libremente las ideas, si era comunista, peor todavía. Eh, y entonces, pues, fue una etapa bastante complicada, ¿no? Principalmente porque creo yo que esa guerra se da en plena guerra fría, ¿no? Y también porque las, el, el PSW se inspira en parte en las guerras de guerrilla de la Revolución Cubana y en parte de la guerra de la guerra civil china, ¿no? De Mao Zedong. Ahora, cabe destacar que en Brasil habían varios partidos comunistas, o bueno, en realidad solamente dos, pero el que participa en esta guerra de guerrillas solamente son... Eh, Solamente son el, el PSDB, el Partido Comunista de Brasil. Eh, había otro partido comunista, pero que era más de ideología maoísta, que era lo contrario al PSDB. Por eso no participan. Los que participan son solo el PSDB, que se enfrenta al ejército brasileño y al gobierno militar que estaba en ese momento. Al final fue victoria del ejército brasileño porque lograron destruir a las guerrillas de Aragua. Lograron destruir a las guerrillas de Aragua y lograron restablecer el orden dentro del país, no dentro de dentro de Brasil. Aunque después van a comenzar a llover denuncias de los familiares, van a comenzar a caer denuncias porque los familiares van a reclamar que nunca llegaron los cuerpos de sus respectivos familiares caídos. Y para 1982, de hecho, van a comenzar a darse las primeras denuncias de los familiares que eran, pues, familiares de los guerrilleros que habían caído en la guerra de Aragua. Y hoy en la actualidad se estima que más de 60 personas que eran integrantes de estas guerrillas están desaparecidas hasta el día de hoy. Así fue, una, eh, así fue la historia corta de la guerra de Aragua. Fue una intentona de un movimiento comunista que trató de combatir al gobierno militar brasileño, al final fracasó rotundamente, y el, la última campaña militar de la Guerra de Aragua se dio en 1972, donde el ejército brasileño logró destruir por completo a las guerrillas de Aragua. Al final, el ejército brasileño logró su objetivo, el, el, las guerrillas de Aragua fueron completamente destruidas y desaparecidas, y lograron restablecer el orden dentro del territorio brasileño. Como dije, la, la dictadura eh, brasileña, la Junta Militar, el gobierno militar brasileño va a estar hasta la década del 80 en Brasil, que va a ser la etapa de transición hacia la, eh, el retorno a las votaciones y a la democracia, ¿no? Entonces, esa es la, la breve historia de la guerra de, de Aragua. Y aquí está la breve historia también del cabo Anselmo, ¿no? El cabo Anselmo que fue uno de los que participó en el golpe de Estado de 1964 y que después durante el, gobierno, durante el gobierno militar se va a convertir en un espía secreto, que se va a infiltrar en las guerrillas y que incluso va a entregar a varios de sus integrantes, incluyendo a su esposa. Entrega a su esposa al gobierno militar brasileño porque era partidaria de estas ideas de guerrilla. Y entregó a varios este, a varios miembros de la guerrilla. Eh, el cabo Anselmo es un personaje muy recordado. El, eh, el cabo Anselmo que eh, combatió junto con el ejército brasileño a las guerrillas de Aragua. Fue eh, un eh, infiltrado, logró infiltrarse en las guerrillas y entregó a varios de sus miembros. ¿no? Y esa fue la breve historia, chicos, de la guerra de Aragua. Un intentona comunista en territorio brasileño. Al final las guerrillas de Aragua fueron destruidas, el gobierno militar logró imponerse sobre dichas guerrillas y para la década de 1980, el, como todos sabemos, la dictadura militar en Brasil cae y se retorna a la democracia. Bueno, esa fue toda la historia sobre la guerra de Aragua, sobre el intentona comunista en Brasil. Suscríbanse, denle like para más, nos vemos en un próximo video. Chao, cuídense. Hasta la próxima.